Muy buenas, bienvenidos al canal de GS Wargame Miniature. Mi nombre es Eduardo y hoy vengo a traeros un nuevo vídeo sobre la colección de Warhammer y Josimar Strominger. En esta ocasión vamos a ver el número 26 y nos trae dos pinturas. Así que, si queréis verlo, acompañadme. Bueno, en esta colección, como podemos ver, nos va a traer dos pinturas, una de ellas una Contrast, con lo cual sería la segunda que tenemos en esta colección, y luego tendríamos el color Corner Red, ¿vale? Un color rojo fuerte que nos va a servir para darle, seguir dando de color a nuestras miniaturas de la colección, o en este caso, por ejemplo, el mío, para acompañarlo con las demás pinturas que tengo, que son muchísimas. Luego también el tema de las Contras es algo que a mí me gusta muchísimo que vengan en la colección, porque al final las Contras son muy buenas y sobre todo las de Game Workshop a mí me gustan muchísimo. ¿Qué es lo que vendrá ahora seguramente? Bueno, pues en el fascículo primero nos van a explicar un poquito cómo utilizar los dos colores. Ya sabéis que seguramente también nos metan cómo pintar lo que ya tenemos y luego nos seguirá explicando un poquito lo que es el trasfondo, reglas y todas esas cosillas. Así que si queréis verlo a detalle, acompañadme en este vídeo. Bueno, vamos a ver el fascículo número 26. En esta ocasión, como os he comentado antes, vienen dos pinturas. En esta ocasión viene la pintura de Contras, la Griff on Orange, ¿vale? Un color contra en naranja y el color base Corner Red. Dos colores que nos van a venir muy bien para darle pues más corrido a nuestras miniaturas de la colección. Y como siempre, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal, ¿no? Ya sabéis que siempre es bueno que lo mováis y recordar que tiene aquí estas pestañitas que cuando lo abráis tiene que escucharse eso que estáis escuchando, ¿de acuerdo? Para saber que son nuevas. Si esto está abierto, quiere decir que no son nuevas. Y luego, bueno, pues es que la textura que tiene que tener es la correcta, como mueve, así que todo perfecto esta pintura. Que ahí. Y luego la siguiente, vamos a verla. También movemos. Vale. Y abrimos. Ahí, ¿vale? Y también la textura, pues también perfecta, ¿vale? Una pintura bastante pigmentada, las cosas como son. Pues a mí las pinturas de Citadel, pues me parecen, si no las mejores, de las mejores, ¿vale? Igual que las Contras, tienen mucha pigmentación, cubren muy bien y esto nos viene muy bien. Bien, vamos a ver un poquito el fascículo, el número 26. En esta ocasión nos va a meter, como ya bien dice la portada, ¿no? Nos mete un poquito sobre los Luminets soberanos, que serían los elfos, ¿no? En esta ocasión nos mete un poquito en el trasfondo. Fijaros, ¿vale? La verdad que la imagen es muy chula. Y luego nos pone aquí sobre los dioses gemelos, sobre el espíritu de Ish, ¿vale? Que sería el monstruo, ¿no? De los elfos. El Aftercuarzo, las hijas de Cain, recordar que son, las elfas oscuros, ¿no? De Eos Sigmar, y serían, pues, el tema medusa, brujas y tal. Y luego, bueno, vamos aquí el caldero, los terrores deformes, ¿no? Que son las que van con las alas. Y Morarthi, ¿vale? Que la verdad que está muy chula. Y luego, las profundos Idoneth, que para mí es uno de los ejércitos más bonitos que hay en Eos Sigmar. Y es uno de los que me quiero hacer, por supuesto, porque la verdad que la temática, así es típico de, digamos, de tiburones, la tortuga. Esto, pues, me mola muchísimo, ¿vale? El tema de la tortuga, el tema marítimo, ¿no? En este caso. Y ya os digo que seguramente caerá. Luego un poquito de... Nos vemos con Gorka y Morka, ¿vale? Los dioses de los Orlok, digamos, de los orcos en este caso, ¿vale? Y vemos pues un poquito más de trasfondo, ¿de acuerdo? Que siempre esto digo que es interesante que lo veáis y que sobre todo lo leáis, ¿no? Una vez que lo tengáis todo en vuestro, digamos, fichero. Luego nos metemos aquí un poquito, como siempre, un poquito para darle este, digamos, trasfondo, ¿no? A nuestras partidas, si queremos personalizarlos, ¿vale? De la población cruzada, hacer las tiradas, reunir el WAG también, por si queremos hacer algún tipo de trasfondo. Y luego nos vamos a meter aquí un poquito en cómo pintar con las pinturas nuevas que nos ha llegado. En esta ocasión vamos a empezar a meterle un poquito el Corner Red, ¿vale? Vamos a empezar a añadirlo a las miniaturas que ya tenemos, como pues digamos aquí, ¿no? El Lord Aquilor, el Caballero Arcano, en el cual vamos a ponerle ya lo que es el plumaje rojo, el libro, todas estas cosillas, ¿no? Vamos a meterlo ya de lleno. Y aquí, básicamente, a los mandamalos, pues lo que son las flechas, las cuerdas, ¿no? Que tienen por aquí. Y serían estas pinturas, estas miniaturas, perdón, las que le daríamos este toque rojo, ¿vale? Como veis, no nos pone nada del contra, ¿vale? En este caso, no nos especifica aquí cómo usarlo, pero bueno. Luego nos meten la fase de disparo y la fase de carga, ¿vale? Las habilidades de mando de la fase de carga, los ataques a distancia, disparar cerca de unidades enemigas, cuidado señor, todo eso. Y luego lo que es la fase de combate, pues la secuencia, ¿no? El quién ataca primero, quién ataca último, todo ese tipo de cosas.
Aquí siempre recordar que siempre nos vienen unos tutoriales, pues explicándonos lo mejor, ¿vale? Por ejemplo, cómo hacer la carga. En este caso hace falta 8 y ha sacado un 3. No lo podría hacer, pero gasta un common para repetir la carga y saca un 9 y llegaría a la carga, ¿vale? Ya sabemos que estas cositas nos vienen muy bien. Luego el tema de desatar un infierno, en el cual pues podemos disparar, si hay una unidad 6, podríamos hacer un aguantar y disparar con una unidad enemiga, que en este caso esta unidad cargaría aquí a los mandamalos y esta unidad haría su desatar el infierno contra esta para poder hacer algún tipo de heridas, ¿de acuerdo? Y luego, como siempre, pues una batalla donde cada vez son más miniaturas, nos va a meter más en el juego y aquí nos dice pues todo lo que tenemos que meter, ¿no? Y luego, pues bueno, básicamente nos explica cómo sería, digamos, ¿no? La misión, aquí iría digamos el territorio de la destrucción y en esta parte de aquí, en esta línea, donde iría toda la parte de Storkan, ¿no? Y haríamos como una batalla. Ya os digo, estas cositas están chulas porque al final, quiera que no, uno va aprendiendo toda la dinámica, ¿no? Y eso está bastante bien. Y en este caso, pues bueno, esto sería lo que es el fascículo número 26 con las dos pinturitas que nos vienen. Como siempre, espero que os guste el canal, que os guste esta review. Y ya, como siempre os digo, si os gusta y si es así, suscribiros, dejar vuestro like, un comentario que os parece. Y recordar haceros miembros para, bueno, desde 1,90€ ayudáis muchísimo al canal. Participáis en sorteos, contenido adicional y todo. Y ayudáis sobre todo al canal. Así que como siempre, un placer compartir mi tiempo con todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!